Anyhow, I think it's a great fight. Tremendous fight. I think it's a fight that now Andrade gets to show, you know, what he really is and why people have been avoiding him for years. He was never able to get a real big fight in his career based upon his skill set. And for whatever reason, people will make excuses, you know, and say, well, he's not entertaining, he's not that, no, he's not this. But the real reason is because he's extremely skillful, you know, and dominant inside that ring. Now, so Timothy Bradley está diciendo que está contento por Demetrius Andrade porque él sabe que esta es una pelea que él necesita y que el mundo del boxeo no ha sido muy justo con él porque ha sido un boxeador muy, muy evitado desde hace muchos años y ha habido personas como Max Kellerman, Andrew Ward, muchas personas lo han dicho que Demetrius Andrade ha sido muy evitado por boxeadores como Gennady Golovkin, Canelo Álvarez y siempre la excusa, como dice Timothy Bradley, era es que es aburrido su estilo de boxeo, pero Bradley dice que no es por eso, simplemente porque es un boxeador que tiene mucho, mucho nivel técnico y es un boxeador muy complicado de ganar. Incluso Terence Crawford, él mismo, había dicho que Demetrius Andrade era él en 160 libras. Benavidez, to me, is a fighter that's getting a lot of clout. Yes, we call him the monster. But as I watch him on film, I see a lot of opportunities where I think a guy with the smarts of Andrade can make him pay. Andrade is also a left-hander. I mean, that brings a lot more that Benavidez has to deal with in the ring. We haven't seen Benavidez with a whole lot of left-handers. Bradley también dice que Demetrius Andrade es un boxeador sumamente inteligente y que él ha estado mirando vídeo de David Benavidez y él piensa que Demetrius Andrade va a explotar mucho de lo que tiene David Benavidez porque fuera de eso es un southpaw, solo sabe utilizar la izquierda y va a haber muchas de las aberturas, es un boxeador muy inteligente. You know, and Benavidez, I think his biggest issue in this fight is going to be his footwork. I feel that he has terrible footwork. You know, he squares up often. And I think a fighter with Andrade's skill set and experience, I think he's going to be able to expose that, come forward, pick his spots wisely, move, be elusive with his defense as well, make this guy miss. And I think we're going to have to see a better version of Benavidez if he's going to pull off this win. He's going to have to be the best that he's ever fought that we've ever seen him in the boxing ring, because I'm telling you right now, man, do not count out Andrade, man. He's a sneaky fighter, good, well-schooled boxer, and he has what it takes to outbox Benavidez. So Bradley piensa que David Benavidez es un boxeador que no tiene muy buenas piernas y que algunas veces se queda estancado en el ring con ese movimiento de piernas que tiene, he squares up, y que Andrade es un boxeador elusivo, un boxeador que sabe cómo moverse muy fluidamente en el ring y va a cambiar de ángulos, va a intentar, you know, ponerse en una posición donde siempre va a poder contragolpear, va a mover las piernas bastante bien y ese estilo de boxeo va a complicar mucho a David Benavidez porque David Benavidez nunca se ha enfrentado a un oponente con la calidad técnica de Demetrius Andrade. Y que las personas que están descontando a Demetrius Andrade para esta pelea están haciendo una gran equivocación porque según él, y bueno, lo puedo confirmar yo también, es un boxeador que es muy, muy técnico y sabe mucho de boxeo. Now, en mi opinión, pienso que Timothy Bradley dice muchas cosas que son verdad, pero también creo que David Benavidez es un boxeador que es muy explosivo y tiene manos muy explosivas y no es el típico boxeador alto como un Callum Smith, que es más lento que un río de mierda, que por eso lo enfrentó Canelo Álvarez. Este es un boxeador que pega muchas combinaciones y a pesar de que tal vez con sus pies no sea el mejor, sí lanza un volumen de golpes bastante poderoso para el tamaño que tiene y fuera de ser largo también es un boxeador que tiene pegadas o eso lo hace mucho más peligroso, por lo tanto no es un boxeador de esa altura
que es tan normal con esa velocidad de manos, y me recuerda un poco a la velocidad de manos que tiene Tyson Fury sin el boxeo, pero con un estilo más agresivo. En el caso de Demetrius Andrade, cuando pelee contra David Benavidez, unas cosas que vamos a ver va a ser cómo va a manejar David Benavidez el clinch, porque una estrategia muy efectiva para boxeadores como David Benavidez es utilizar eso para romperles el juego, y ningún boxeador por ahora le ha intentado hacer algo así a David Benavidez. Nada, sabemos que Andrew Ward hizo eso con Sergey Kovalev y le dio muchos problemas, específicamente en la segunda pelea, y David Benavidez va a tener que enseñar también una nueva dimensión a su boxeo. Pero para mí, a pesar de que Andrade es más técnico que David Benavidez, el estilo de David Benavidez sigue siendo un gran problema, y es una de las razones porque boxeadores como Canelo Álvarez no han querido pelear contra David Benavidez y prefieren un Callum Smith que es inglés y, you know, no vale para nada. Y es lo mismo con Demetrius Andrade, por eso, you know, Canelo Álvarez prefirió pelear contra un Aldo Yildirim, por ejemplo, que contra un Demetrius Andrade, right? So, es una pelea muy peligrosa para David Benavidez, pero no estoy tan seguro de que esto es una pelea que va a ganar Andrade fácilmente. Yo honestamente tengo a David Benavidez 55-45 para esta pelea, pero ya daré más predicciones mientras que siga viendo vídeos de los dos. Así estoy aprendiendo mucho más, especialmente de Benavidez, lo bueno y lo malo. Solo danos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web godinaboxing.com para más información y más noticias. Deuces.